Bueno, familia, por aquí estamos. Vaya dominguito que llevamos. No hemos parado en todo el domingo. Esta mañana salimos prontito a hacer una caminata. Estuvimos en la playa, hicimos la toma tierra por el agua, hicimos el directo en la playa. Luego, pues andamos un poquito para luz ultravioleta. Nos hemos ido a comer con la familia y ahora estamos aquí en la piscina pegándonos el bañito, refrescándonos un poquito y seguimos tomando la luz ultravioleta. Este vídeo se lo dedico a la gentuza esta de los medios de comunicación que están vendidos a las industrias farmacéuticas por el color verde del puñetero dinero y colaboran en engañar pues a la población en general para que nos escondamos del sol. Y luego manipulan vídeos e información de gente que estamos hablando de estas cositas del callo solar, que nunca decimos que la gente se exponga al sol de una forma radical, fuerte, en horas que no se tienen que poner, y si se ponen, que se protejan con cremitas, que no sean químicas, que sean de mineral, y si pueden trabajar con la sombra y ropa, mucho mejor que con las cremas. El callo solar, familia, se hace, como hemos dicho en algunas ocasiones, durante todas las estaciones del año. Y no esta gentuza que luego manipulan vídeos como el que me sacaron en Telecinco, poniendo gente con piel quemada ahí, con bronceadores incluso, que eso es una barbaridad. Y pues metiéndome un vídeo a mí en una información incorrecta, cuando nosotros, los que hablamos del callo solar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que escondernos del sol, familias, tenemos que cogerlo con sentido común para fabricar nuestra vitamina santa D, que no es una vitamina, es una hormona, por todas las funciones que realiza dentro de nuestro organismo a nivel neuronal, sistema inmune, introducir el calcio en los huesos, entre otros, y sintetizar hormonas que nos hacen falta, familia. Así que no os escondáis del sol, trabajar con él poquito a poco, en horas suaves si no tenéis la piel preparada, homologada, con el callo solar, que es fantástico. Y el callo solar, para la gente que no nos da claro, pues es ir cogiendo el sol durante todas las estaciones del año para que cuando lleguen estas fechas, pues pasen cosas como esta. Desde esta mañana que empecé a coger el sol en el amanecer, luego cogí un ratito más de 9 a 10 en la ultravioleta, he cogido un poquito a la 1 y pico de la tarde y ahora estoy en los últimos rayos del sol siguiendo cogiendo pues esa luz maravillosa que nos protege, que nos da vida, que siempre nos han acompañado, que estas industrias puñeteras que solo miran por su dinero y quieren que enfermemos con enfermedades crónicas, quieren que nos escondamos de él y manipulan los medios de comunicación comprándolos para asustar a la gente con el sol. Así que familia, sol sí, con sentido común, trabajando en nuestro callo solar durante todo el año y no os escondáis de él. Sencillamente, protegeros en horas fuertes, buscar sombra, ropa y si os ponéis alguna crema, como decimos, que sea mineral y no darles dinero con las cremas químicas a esta gentuza que no solo te introduce ya químicos que destrozan tu hígado, sino que ayudas a la facturación de esta gentuza que es la industria farmacéutica, que quiere que mayormente estés durante todo el día con cremas, aislando a tus mitocondrias de esta luz maravillosa que nos da la vida para que ellas puedan trabajar con su agua mitocondrial. Así que familias, por aquí me quedo, me he pegado un bañito, ahora me pegaré otro y sigo tomando el sol.